Miren, esto es de Aurora Boreal. Vamos a compartir con ustedes una noticia que nos llega hasta el misterio del Cano. Nadie sabe quién metió, 130 kilos de cocaína en el buque más emblemático de la Armada Española. La sentencia, que impone condenas de hasta 3 años de cárcel a 7 tripulantes del buque escuela, no resuelve quién permitió la entrada de la droga y sí, como dijeron algunos testimonios, el consumo y el tráfico de cocaína en el barco era algo habitual. Y déjenme decirles que tanto Carlos Paz como Arancha Cabello dicen, uy, esto es recurrente, ¿me lo explican? A mí me suena ya una noticia, no me he dado tiempo a buscarla, pero ya hace años. Pero o sea, está reciente, otra cosa es que 10, se saque a pasear. 15 años que, no sé, hace bastante, tendría que mirarlo, pero que efectivamente ya se sospechaba y, que había habido algún lío con el tema de las drogas, pero no por consumo, sino por tráfico. Entonces, bueno, pues estas cosas, otra cosa más que desprestigia un buque tan emblemático como el Cano, además, que está lleno de chavales, que parece que en fin, que pasan escuela, ahí eso una temporada aprendiendo. Con entusiasmo. Sí, y resulta que luego te enteras que, en fin, 180 kilos para consumo, no, ¿eh? Yo lo veo un poco exagerado, pero sí. Bueno, tampoco tengo tomado yo la medida. Y sí, hombre, es preocupante. Para dormir no es, o sea, terapéutico no va a ser, ¿eh? Y pero, a mí sí me gustaría que llegaran hasta el final, porque claro, cuatro mataos no creo que hayan metido eso y que no se sepa. Pero siendo recurrente, habiendo sucedido antes y siendo gravísimo por el hecho en sí, por que se utilice el buque insignia, que no deja de ser un escaparate de España, no pasa nada. Porque precisamente siendo recurrente luego se da la noticia, pero luego se diluye y no hay responsabilidades ni nada parecido. Eso es lo grave, grave, grave. Es que la otra vez desapareció la noticia. O sea, sí fue... Pues la vamos a perseguir. Y luego ya... Y yo alguna vez lo hemos comentado en casa y tal, y hemos dicho, uy, pues yo cada vez que veo el Cano me acuerdo de aquello. Sí. Miren, la droga, que ustedes se preguntarán cómo ha ido la cosa, no fue descubierta ni en Colombia ni en Estados Unidos, sino en España. La Guardia Civil estaba esperando a los marineros en el puerto gallego de Bueu, aunque los perros especializados de la Unidad Central Operativa no encontraron los fardos de cocaína hasta que el barco llegó a Cádiz. Kilos y kilos de droga escondidos en una zona de muy difícil acceso, en el pañol donde se guardan las velas del barco. Es que eso no lo hace uno o dos personas, primero por... Como dice Arancha, dos matados. Tiene que tener acceso a una zona muy concreta del barco, tiene un peso, 180 kilos, has dicho, pues sí. Eso no se transporta en un bolsillo. No. Ahí hay gente implicada. Y me temo muy mucho que merecería mucho la pena seguir la noticia porque no va a pasar absolutamente nada. Porque aquí en este país lo más grave y lo que nos va a llevar al abismo, lo que nos está llevando al abismo, es que no pasa nada nunca. Efectivamente, donde sí pasó fue en Barbate, recuerdan el pasado 9 de febrero, la pérdida de vidas de guardias civiles. En una situación absolutamente lamentable, les mandaron a luchar contra el narcotráfico y las narcolanchas en verdaderos botes que solamente les faltaba el patito, el flotador del patito, y naturalmente los asesinaron, entre otras cosas por el miedo, y no voy a dejar de decirlo, el miedo que tiene la policía a disparar, porque cualquier país decente echa el alto a la narcolancha y una vez que no para, simplemente es pum, 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 muertos. Bien, denuncian al general de la Guardia Civil en Andalucía por el doble asesinato en Barbate. El escrito de la denuncia detalla que la embarcación de la Guardia Civil asignada para la intervención era insuficiente frente a las narcolanchas por ser estas significativamente más grandes y poderosas. Además, indica que los agentes asignados no estaban adecuadamente preparados ni equipados para una operación de este tipo, lo que aumentó el riesgo para sus vidas. En fin, señores, pero claro, apuntan al jefe de la Guardia Civil en Andalucía, que digo que esto a lo mejor
hay que depurar responsabilidades un poquito más arriba y no se le olvida a nadie que no dispararon porque no dejan que la policía dispare, porque les echan a la calle. Ahora, entre que te echen a la calle y que te vayan a buscar al cementerio, chico, dispara. Pero es que estábamos hablando antes de la sumisión y el vasallaje del gobierno marruecos. Marruecos, y estoy hablando de la Casa Real marroquí, tiene una implicación directa con la producción de hachís marroquí. Base fundamental del desarrollo del país. Había una unidad expresamente creada con unos muy, muy buenos resultados contra la lucha contra el narcotráfico y fue disuelta. No se dan los medios. No es que seamos un país tercermundista y vayamos con unos medios inapropiados. Es que intencionadamente no se quiere luchar contra el narcotráfico, como intencionadamente no se quiere luchar contra la inmigración ilegal, como intencionadamente están sucediendo cosas en este país gravísimas que no pasa absolutamente nada, como no se quiere luchar contra la corrupción, y estamos hablando de casos de corrupción todos los días, porque no se quiere luchar. ¿La corrupción es un castigo divino por el cual no podamos defendernos? No. ¿La inmigración ilegal tenemos que soportarla por designio divino? Tampoco. El narcotráfico se puede luchar, sabemos quién está detrás, por dónde vienen, qué hacen, pero no se quiere dotar a la policía de la Guardia Civil, crear un grupo específico para la lucha, ni nada parecido, con lo cual las tragedias luego suceden, evidentemente. Pues a mí lo que me entristece de esto es que mandaron a dos guardias civiles a morir. Pero a morir. Y no solamente ha sido en este caso, es que muy a menudo te das cuenta de que el gobierno ha decidido que, bueno, pues que tiene a su disposición, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y igual que los manda. Ojo, también hay que decir que los ha mandado a gasear a gente a Ferraz y que obedecen, ¿eh? O sea que. Pero bueno, yo a lo que voy es que están en unas condiciones lamentables y los están utilizando para hacer creer, porque esta es la sensación, que se hace algo cuando no se está haciendo nada. Y como ha dicho Carlos, es que es dramático que la unidad que estaba luchando contra el narcotráfico y que le estaba haciendo mucha pupa a Marruecos, de repente se disuelve con unas acusaciones falsas y tal. Y luego los mandan a que no disparen. ¿A quién protegen? ¿Están protegiendo a los delincuentes? Sí. Porque da la sensación de que este gobierno no trabaja para los ciudadanos, sino que está protegiendo pues o al narco, bueno, y los narcos que se van porque les dan permisos. Bueno, la audiencia de Málaga decide, no, era un narco, ¿no? El marroquí aquel, el marroquí, también, que bueno, pues que al pobre hombre este que se defendió en su casa, resulta que lo han tenido en prisión preventiva, luego le han condenado a no sé cuántos años, y resulta que un narcotraficante. El mundo al revés. Un mafioso, y resulta que esos sí están protegidos. Entonces, yo sí tengo la sensación de que este gobierno lo que está haciendo es dejar desprotegidos a aquellos que nos tienen que proteger a nosotros, y por eso la delincuencia acampa a sus anchas. Nosotros somos los desprotegidos. Y el tema del Guardia Civil, que sea el general de la Guardia Civil, no lo sé, porque yo no me sé el procedimiento para poder mandar a jefe estos de la chicos Guardia a morir. Civil en Andalucía. Pero alguna razón tendrán, porque conocerán el procedimiento, quién los envió, quién no los envió, y a veces también se incluyen dentro de las denuncias a personas para que cuenten realmente la realidad de los hechos, porque tengan conocimiento de cuáles son las condiciones en las que están. Pero bueno, yo creo que la justicia, si es una denuncia, pues sabrá si está bien conformada o no lo sé. Oye, yo también digo que la última esperanza son aquellos funcionarios que están ejerciendo de resistencia y que yo creo que tendríamos que estar todos los días apoyándolos, porque hay mucha gente que todavía está resistiendo dentro de las instituciones. La verdad es que la que se nos viene no es moco de pavo, señores. Entiendo que todo lo que compartimos hoy, bueno, hoy todos los días, parece surrealista, pero realmente es cierto y sucede en España. Un consejito glamuroso, interesantísimo, y les vamos a hablar de un libro. Es que el título a mí es que me parece que al estado actual le va como anillo al dedo. El político en minúsculas. ¿Qué les parece? Súper interesante. Ya verán, os va a gustar, chicos. Es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad.
enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y vamos a finalizar el programa con una entrevista sobre un libro que a mí me parece enormemente afortunado para los tiempos que corren. Les voy a dar el título para ir haciendo boca. Un político en minúsculas. Imagínense, contempla las reflexiones e ideas acerca de dos temas sobre los que hay cierta confusión en la sociedad. Miren, por un lado, ¿en qué consiste exactamente la profesión de político? Tela, ¿eh? Y por otro lado, nos da las claves para ponderar la llamada gestión pública. Con nosotros está su autor, Alberto Serrano. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, María José. Muchísimas gracias por invitarme. Todo lo contrario, el agradecimiento es nuestro. Alberto es profesor, es abogado, es escritor. Y también tengo que decirles, porque es importantísimo para entender este libro, que ha desarrollado una interesantísima función pública como concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 2019 y 2023, que se pueden ustedes llegar a imaginar la experiencia tremenda durante aquellos años en el Ayuntamiento de Madrid. ¿No es así? Muchas gracias, María José. Efectivamente, por completar lo que comentas, al margen de eso, yo soy empleado público de hace muchos años por oposición y he tenido el privilegio de ser el concejal de los distritos de Latina y Hortaleza, que eran dos de los distritos más grandes. Más grandes, ¿verdad? Que Madrid, más personas. Y censadas. Razón por la cual se me decía de cachondeo que yo era el vicealcalde de Madrid, concejal que más vecinos tenía el honor de servir, casi medio millón de personas. Con el permiso de la entonces... Con la que permiso vice, de la que de Jure era como tal... ¿Te acuerdas? De compañía de partido, Begoña Villacís. Efectivamente, hay que decir que fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, nuestro invitado entre 2019 y 2023 por el Partido Ciudadanos. Bueno, la verdad es que estos dos conceptos del libro, por una parte, intentar explicar en qué consiste exactamente la profesión de político, ya me parece de enorme envergadura, pero este otro aspecto fundamental, que es sentar las bases de los recursos y de la gestión pública, me parece inabordable. Me parece que hay dos cosas que, desde mi experiencia como amateur de la política, estando 4 años... Amateur con 4 años y en los momentos complicadísimos. Sí, luego si quieres hablamos de ese periodo, pero yo creo que la gente no sabe a qué se dedican los políticos. No saben bueno, cómo existe la actividad de la política. A veces sí sabemos a lo que se dedican y no siempre es la función pública. Perdón, disculpen. Y entonces yo lo que he pretendido es un poco describir qué es lo que es la esencia de la política, cómo ha evolucionado esa esencia de la política. La esencia de la política, desde tiempos inmemoriales, es tomar decisiones en beneficio del común. Así podríamos definir a un político. Estamos en un programa, como en otros, en los cuales la crítica a la casta política es noche sí, noche también, y desde luego no es por un deseo nuestro, sino porque la actualidad así nos obliga a ello. Sería muy interesante saber exactamente qué tiene que hacer un político para ser un político como Dios manda. Entonces, una pregunta muy naive. Como comentaba, la esencia de la política es esa, la que estamos todos de acuerdo, pero la política ha evolucionado. Y la política actual consiste en promocionar tu marca. La marca personal, la marca empresarial. Tu marca de partido. Y eso es la actividad principal de la actividad política hoy en día, tal como yo he podido apreciar. Pues yo ha cambiado ostensiblemente entonces, ¿no? Sí, yo esto lo cuento desde las experiencias que he tenido, lo que yo trato de hacer,
lo que yo me encuentro, lo que se me exige. A partir de aquí, describo lo que es el día a día del político, que es muy distinto de un trabajo convencional, las cargas y responsabilidades que tiene la profesión, también los privilegios que tiene la profesión. Hablo del empresario de los partidos políticos, que es el partido político, precisamente. El jefe de los políticos no es la administración del Estado, el ayuntamiento, es su partido. Y cuento, todo aquello que quiero estar todo un poco en la línea que comentaban de su programa, pues llegar a la conclusión de que eso que se llama la voluntad política realmente no soluciona los problemas de los ciudadanos. Lo que lo soluciona los problemas de los ciudadanos son el trabajo diario de cientos y cientos de empleados públicos. Eso, por un lado, lo reflejo en el libro, todo ello contado con anécdotas personales que yo he tenido, que yo creo que son pintorescas y de lo más variado. Permíteme que me comente a nuestros telespectadores algunas de ellas, como la imagínense, entre 2019 y 2023, lo que sucedió en España, lo que sucedió en Madrid, la Filomena, el Palacio de Hielo. ¿Recuerdan ustedes los contratos de emergencia, de los que, por cierto, tanto estamos hablando ahora en la actualidad, el reparto de ayuda humanitaria y otros temas que están ampliamente tratados en los medios de comunicación, pero que por las circunstancias, ¿verdad?, acotadas en el tiempo, nuestro invitado tuvo la oportunidad de vivir en primera persona en el Ayuntamiento de Madrid. La gestión pública de un ayuntamiento siempre se ha dicho que es más cercana al ciudadano que la función pública estatal, ¿no? Sí. No sé si has podido... Hombre, yo estuve muy a pie de calle en la pandemia, porque yo fui quien abrió el Palacio de Hielo. Qué una resolución tremendo. Mía. Sí, mira, te comento cómo fue, por si alguien no lo sabe. Un vecino de 70 años me llama y me comenta que su padre de 90 está muerto en el salón de su casa y no hay un sitio en Madrid físicamente para depositarle, porque estaban todos colmados. No puede ser. Entonces, en esas circunstancias, yo tengo que tomar la iniciativa en nombre del Ayuntamiento de Madrid de mandar una resolución a la Comunidad de Madrid, todo esto lo cuento en mi libro, y decirle que, dadas las circunstancias, voy a habilitar en nombre del Ayuntamiento, con el visto bueno, el espacio del Palacio de Hielo, que formaba parte de una concesión que tenía la Junta Municipal de Hortaleza, en el distrito de Hortaleza, con objeto de depositar los cadáveres de todos los males. En aquel tiempo morían 300, 400 personas y no había posibilidad material de dar un tratamiento. Entonces allí fuimos, yo con mi formación militar, secundado de la UME, tomamos el Palacio de Hielo, por supuesto con la colaboración estimada del concesionario, al cual siempre le daré las gracias, y a partir de aquí, en 24 horas, montamos la morgue provisional, que a la postre fue el símbolo de resistencia de Ciudad de Madrid y salió en todos los telediarios del mundo. Me llamaron amigos de Japón, me llamaron amigos de México, de Estados Unidos. Fue el gran símbolo de resistencia de la Ciudad de Madrid. Pues tuve yo el privilegio de poder abrirlo. Y recuerdo cuando se cerró el Palacio de Hielo, tuvimos una ceremonia de despedida muy bonita, un general ahí presente comunicó a la ministra, a las diferentes autoridades, esto está muy bien, este es el señor que se ha dejado la piel por todo esto, refiriéndose a mí, con lo cual yo encantado. Al margen de eso, tuve también el privilegio de montar quizá el reparto de ayuda humanitaria más importante que se dio en España. Acuérdense ustedes de las colas del hambre, eso de las colas del hambre que se publicaban. Es cierto que hay un sector de la población española que vive en economía sumergida, desgraciadamente, o en negro, que con la pandemia no podía trabajar, no podía percibir ayudas, no podía estar en ERTE, y llegó un momento que realmente no podía dar de comer a su familia. En esas circunstancias se produjeron hurtos famélicos en la Ciudad de Madrid. Eso quiere decir que la gente robaba para comer, situación inconcebible realmente en Europa en los últimos 50, 70 años, y hubo que habilitar un servicio de ultraemergencia abriendo cocinas en diferentes colegios, gracias a la inestimable colaboración de más de 1.000 voluntarios y diferentes servicios que cuento en mi libro. Y cuanto a los contratos de emergencia, que también están de moda, también te comento que yo tuve el privilegio también de ser el primero que hizo un contrato de emergencia, prácticamente a los 2 días de la pandemia. Los contratos de emergencia, yo ya advertí de los riesgos que tenían, posteriormente se ha confirmado
esos riesgos, y bueno, tengo que decir que hice pues más de 15, 16 contactos de emergencias y todos pasaron los filtros correspondientes. Les hacemos una propuesta interesantísima con este libro que se puede convertir para todos ustedes, no solamente en una lectura de enorme interés por estos aspectos fundamentales que les hablaba al inicio, ¿no? En qué consiste realmente la profesión de político y también las claves de gestión, ¿no? De la llamada gestión pública. Pero todo esto aderezado con un buen número de experiencias muy personales del autor que ha vivido, pues como nos está relatando, en primera persona. Es un libro que les propone también una regresión en el tiempo a momentos que hemos vivido en España, en esta ciudad, que les hará tener una lectura absolutamente trepidante. Muchísimas gracias, Alberto Serrano, por estar con nosotros. El placer ha sido mío. Ha sido un enorme placer. Pues tomen muy buena nota de esta recomendación. También tomen buena nota de las recomendaciones que les hacemos desde el programa. Y recuerden que mañana regresamos. Muchísimas gracias a Arancha Cabello, a Carlos Paz, por estar con nosotros. Y otra de esas recomendaciones fabulosas que les doy antes de marcharnos, porque a fin de cuentas es verdad que no hacemos más que darles malas noticias. Pues de vez en cuando, además de pesadillas, hay que hacerles soñar. Venga, que les llevo al corazón de la Costa del Sol, al Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Mañana volvemos. Buenas noches a todos.